Lo hicimos. Ante todo pronóstico y contra todos, lo logramos. Atrás quedan las burlas, los memes. Conquistamos Casablanca. Nos coronamos campeones. Conseguimos nuestra estrella 16. En un año difícil, complicado, jodido, no nos dejamos y vencimos. 11 en la cancha y millones alentándonos con un mismo objetivo, salir campeones. Los canillitas venderán todos los periódicos, las tiendas se quedarán limpias. El Ecuador entero está feliz. Barcelona, la alegría del pueblo, carajo, golpeó la mesa y cambió la historia. Con garra, con mística, con entrega, con sudor, con alma, vida y corazón, carajo. Un solo puño los amarillos, un solo palpitar en el país. Un campeonato para nuestra hinchada. Papá es el campeón, aunque a muchos les duela. Un campeonato a lo Barcelona. Buenas noches Ecuador, buenas noches mundo entero. Sí, por supuesto que tenemos aquí público, es un público realmente nuestro, digamos, es un público que trabaja con nosotros, que trabaja aquí, gente buena, gente linda, gente noble, como somos la mayoría de barcelonistas. Y bueno, los hinchas de otro equipo son gente buena también, pero digamos que sí hacemos mayoría los barcelonistas. Y hoy este país está de fiesta, la fiesta perdura, desde anoche hasta hoy día, la fiesta perdura. Y tenemos, vamos a bajarle un poquito el audio porque tenemos a alguien que sabe mucho de la materia. Antes que nada, por supuesto, felicitar públicamente al... Esa canción es chévere, ese audio, Andrés querido, pero está mucho mejor. Yo soy muy amigo de lo tradicional, del himno de Barcelona. No el himno oficial, sino ese himno popular que lo canta un uruguayo. En todo caso, señores, cualquier tema de Barcelona es bueno. Felicitar, por supuesto, al zar de la televisión digital, al licenciado Vito Muñoz, barcelonista número uno de este país. De hecho, un área muy importante del Estadio Monumental lleva su nombre, Vito Muñoz. Seguro, seguro, anoche todo el país estaba pendiente de las reacciones de Vito. Nos hizo esperar, pero luego mandó la suya. Lo que sí quiero felicitar también es a todos los integrantes de este canal digital que ayer se convirtieron en un estadio de fútbol, un estadio digital. Y hablando de periodistas buenos y de periodistas de la nueva generación, de la nueva camada, felicitar al Pulpo Rodríguez, uno de los reporteros de aquí, que muy conmovedor se mostró en el momento en que Barcelona gana esa 16ª Copa. Y pues ese es el nuevo periodismo real, auténtico, sin poses. Conmovió mucho, se volvió viral esa imagen del Pulpo, periodista deportivo de esta casa televisiva, conmovido hasta el llanto, porque así son los barcelonistas. Nosotros a la gente, al barcelonista no le da vergüenza llorar, tirarse al piso, somos pueblo, el pueblo. Kevin Verdesoto, otro periodista que nos está dando continuamente entrevistas, felizmente se ha separado 2 minutos de sus actividades familiares para, muy gentilmente, para Vito Te Veo y como referente, que es él también, darnos una entrevista. Kevin, muy buenas noches, el país entero, no en llamas, sino feliz. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Cómo estás? Un gusto realmente nuevamente conversar contigo. Y sí, como tú lo mencionabas, la mitad más uno, como le gusta ser apodado a Barcelona, y su popularidad termina imponiéndose de manera histórica, cosechando la vuelta olímpica, el triunfo, el trofeo, la estrella 16 en Casablanca, un lugar donde nunca había podido sembrar o cosechar alguna alegría. Así que bueno, el pueblo amarillo seguramente lo va a recordar con mucho, mucho cariño este título conseguido, Ángelo. Bueno, un gran título que además, seamos honestos, la mitad más uno no lo esperábamos, la cosa pintaba para mal, pero justamente leí lo que un periodista, lamentablemente fallecido, y tío de amigos míos, por cierto, Mauro Velázquez dijo hace algunos años en una entrevista, que ¿por qué Barcelona es ídolo? ¿Por qué Barcelona es un ícono? ¿Por qué Barcelona es popular? Justamente por eso, porque pierde cuando debe ganar y gana cuando todo el mundo espera que pierda y se levanta como el ave fénix de las cenizas. Y de la nada se vuelve a convertir en un número uno. Eso es lo que también los entendidos decían ayer, cuando entre los que me cuento, muy pesimista, decíamos, la tenemos perdida, ya Liga ganó el partido, no lo ganó, pero por lo menos sacó un buen resultado del partido de ida, nunca hemos ganado en el Estadio Ponciano,
tenemos un equipo bien parado, como definitivamente sí lo es Liga. Entonces, todas las flechas del ganador señalaban a Liga, no señalaban a Barcelona. Y empezó un primer... Eso es lo que te quiero preguntar justamente, Kevin, porque tú eres el experto en esto y yo soy un hincha más. Pero ese primer tiempo realmente nos preocupaba a los que estábamos viendo el partido de Barcelona. Decíamos, aquí nos meten en cualquier momento uno. ¿Fue una estrategia del técnico Bustos o estábamos mal en el primer tiempo? Realmente el fútbol es como un juego de ajedrez. Tienes tácticas, tienes estrategias, por lo cual tienes que comprender los movimientos de tu rival y a la vez también estar atento a los tuyos. Y es por ello que Bustos comprendió que en la primera mitad Repeto iba a buscarle el gol para asegurar al menos la tranquilidad del primer tanto, pero finalmente Bustos comprendió que tenía que aguantar, tenía que limitar y bloquear todo el bloque ofensivo de Liga de Quito. Por ello vimos un equipo muy replegado, muy compacto. Esto fue siempre un fuerte de parte de Barcelona, ser un conjunto ordenado, ser un conjunto fiel a la idea que le transmite Fabián Bustos. Y es por ello que, como tú decías, en el primer tiempo, atrás, aguantando, bloqueando, gobernando, ocupando los espacios. Y ya en la segunda mitad, cuando ya la idea madre que tenía Repeto con Liga de Quito de buscar el gol en el primer tiempo había cambiado, entonces había que salir a buscar el resultado. Y es ahí donde se nivelan las situaciones. Es más, la estadística mostraba que en el primer tiempo apenas hubo una o dos llegadas de Barcelona. Ya en la segunda mitad se niveló ese porcentaje, viendo nuevamente cómo salía justamente de su trinchera, por así decirlo. Pero esto es algo natural, es parte del fútbol. La estrategia se marca como una especie de tabla de ajedrez, Ángel. Y bueno, el fútbol es lo más parecido al amor. Todos también hacemos estrategias para lograr nuestro objetivo. El ser humano es así. Y anoche el fútbol también era una forma de hacer el amor. Hacer el amor con los hinchas, hacer el amor con la historia. Barcelona lo logró haciendo el amor con la historia una vez más y convirtiéndose en el número uno. Kevin, al margen de todo eso, la parte cuestionable, la parte vergonzosa, incluso un canal internacional de hoy decía que es inédito que un equipo dueño de un estadio en donde se juega una final, una finalísima, porque no era de ida, no, esta era la gran final, apague las luces en un acto vergonzoso. Ellos parece que ellos ya vieron alguna explicación. ¿Qué inventaron? ¿Qué dijeron? No, el breaker de no sé qué. ¿Qué dijeron? ¿Sabes algo al respecto? Sí, claramente, de manera formal, la directiva de Liga de Quito había anunciado o se había excusado, señalando que fue un transformador que estaba de este lado del escenario que había sufrido un daño y con ello se había precisamente ido la luz, la mitad del estadio, que terminó un poco opacando la escenografía. Y esto hago hincapié porque es un tema importante, que hay un protocolo de campeón, porque es un producto finalmente que se exporta y con ello se vio totalmente mermado, se vio totalmente opacado. Pero por supuesto, Barcelona se coronó, la gente más allá de aquello quería la estrella 16, y bueno, pero por ahora Liga Pro ya anunció una investigación, pidió una explicación para que Liga de Quito pueda realmente argumentar aquello que te estoy contando. Claro, Kevin, debe existir un castigo formal. Yo no les creo, pero bueno, finalmente soy yo un ecuatoriano más, un hombre de a pie. Pero yo no les creo absolutamente nada. Malos perdedores, vergonzosa situación, vergüenza internacional. Ojalá reciban una amonestación, ojalá reciban un castigo para que nadie más, nunca más en ningún estadio del Ecuador, a cuenta que perdí, les apago las luces. O sea, qué bonita jugada. Pero como en la vida el karma existe y en la vida los buenos siempre ganan al final, pues esas fotos salieron más maravillosas todavía porque se ve una penumbra de lejos y luego una iluminación así contrastante con los flash de las múltiples cámaras que seguramente habían. Kevin, sabemos que estás en una reunión familiar, pero tenemos también un par de últimas preguntas justamente sobre este tema. Jonathan Alves, ¿se ha visto involucrado en algún tipo de lío doméstico en una aerolínea? Hay unas imágenes, hay un video que circula por allí, en Panamá parece que es. ¿Sabes algo al respecto o es un video viejo? Sí, es un video actual, no te puedo dar mucha profundidad en base a la información porque ha sido únicamente lo que se ha visto en redes sociales. Se hablaba de una situación un poco incómoda al jugador, no te puedo corroborar. Lo que sí te puedo confirmar es que Jonathan Alves ya no va a seguir en las filas de Barcelona. Él terminaba el contrato, justamente terminado en la temporada, como ya pasó,
y no llegó a un acuerdo con la directiva de Barcelona, por lo cual Barcelona el próximo año va a estar buscando a su nuevo delantero, a su nuevo 9, ya poniendo punto final a la relación con Jonathan el Loco Alves, que se va con 2 títulos bajo el hombro, tanto en el 2016 como ahora 2020 con los amarillos. Y un agradecimiento seguramente de toda la hinchada, que nunca lo va a olvidar, al margen de que está medio loco, al margen de que es un tipo con un carácter, digamos, distinto, es él finalmente, pero yo creo que en esencia un hombre bueno, un hombre que amó los equipos, el color del Barcelona, la pasión del Barcelona, incluso en los años que no estuvo aquí porque ha sido intermitente, él desde lejos ha estado apoyando al equipo. Y aquella frase clásica, aquella frase señaladora dirigida al Emelec de váyanse a llorar al cuarto, váyanse a llorar al parque, que no recuerdo bien exactamente cómo, pero el hecho de que vayan a celebrar bien lejos con sus fracasos, eso se volvió también en una marca registrada de este grande. Jonathan Alves, no sé qué habrás hecho hoy día, finalmente no me importa mucho, no creo que es nada grave, pero gracias en nombre de toda la hinchada de Barcelona, te queremos muchísimo, ojalá regreses y donde estés o donde vayas, Dios te bendiga con ese talento innato que tienes y esa personalidad que a muchos les disgusta, pero yo creo que lo mejor en el ser humano es ser auténtico. Si eres así medio cabrín y si eres así directo, así eres, pues así te formaste y ya a los 30 y pico de años no vas a cambiar. Saludos, Jonathan Alves. Para terminar, justamente, Kevin, el tema del dinero, porque a mí me parece eso hasta medio gracioso. Ah, ganó $150,000, pero eso es un poco más que el sueldo mensual del Quito. O sea, eso es como un formalismo, eso es como un simbolismo. Realmente lo que un equipo gana son millones de dólares en auspicio, es un movimiento comercial publicitario que escapa de nuestra visión. Finalmente, este equipo que tuvo un presupuesto pequeño o menor que Liga de Quito, este año seguramente va a tener un mejor presupuesto para rearmar e ir por el bicampeonato, Kevin. Sí, realmente, bueno, el tema de los premios económicos no pasan tanto por lo que otorgue la Liga Pro en este caso. Obviamente tienen sus contratos con los patrocinadores principales del club, algunas marcas que ya conocemos, la cervecería, etcétera. Eso se consigue únicamente consiguiendo el título, por lo cual ya es un premio predeterminado a inicios de temporada. Así que bueno, no hay que quedarse únicamente esos $150,000 o $75,000 para el vicecampeón. Cada empresa que ya tenía pactado un acuerdo con su club, si consigue los premios, consigue, por supuesto, un ingreso extra. Ahora, dicho todo esto, Barcelona ya también tiene asegurado $3,000,000 para el próximo año, ya que va directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Ecuador 1, que es el cupo que se da al vigente campeón del fútbol ecuatoriano. Así que en ese sentido, ese es el gran premio, llevarse ya $3,000,000 por únicamente clasificar a la fase de grupos, Ángel. Wow, $3,000,000, ya eso suena mucho más interesante. Eso de 150 mil era un chiste realmente. En todo caso, Kevin, primero agradecerte, es la tercera vez que te entrevistamos aquí, tú siempre tan diferente, tan amable. Acá tenemos a los mejores, forman parte del staff los mejores, y algunos me dirán, pero bueno, tienes tus compañeros de ídolo, tienes tus compañeros de hincha, bueno, son maravillosos, son extraordinarios y para mí son los mejores, pero siempre es bueno también, sobre todo en este que es un programa de análisis, tener la opinión de alguien de afuera, de alguien foráneo, de un periodista que además, déjenme decirles, Kevin Verdesoto, te lo digo aquí, que me estás escuchando ahora mismo, este ha sido tu año. Más allá de que Coavisa se deshizo del 70% de su plantilla, hablando como hablan los clubes de fútbol, prefirió tenerte a ti y seguramente debe ser por algo. Muchísimas gracias por tus palabras, Ángel. Realmente ha sido un año difícil para todos, pero ha sido afortunado, estoy muy agradecido teniendo las oportunidades de crecer dentro de este año tan nefasto para muchos. Así que simple y sencillamente me considero alguien que hace su trabajo y un compañero más. Muchas gracias, Ángel. Te mando un abrazo. Ahí está, señores. Creo que tiene 21 años o 22, no tiene más, que Kevin Verdesoto, de la plantilla de Coavisa, de la plantilla de Radio Redonda, y también colabora con Radio Canela y hoy nos está dando esta entrevista. Kevin, feliz año para ti y tu familia, que sigas cenando rico y no te olvides que este programa siempre te tendrá entre sus referentes como entrevistado. Buenas noches. Buenas noches, Ángel, cuídate mucho. Ahí está, señores, la verdad, un tipazo, se la sabe como tiene que ser un entrevistado, ¿no? Cuando es un... Porque una cosa es entrevistar a una estrella, ¿no? O a un político, o a un farandulero, o a un alguien de la prensa rosa. Porque te habla... Pero cuando entrevistas a un periodista, quieres nutrirte, quieres que te cuenten algo, quieres que te diga más de lo poco o de lo mucho que tú puedes saber. Aquí tengo tres copas, señores, y ya mismo les voy a presentar aquí. Bueno, seguramente lo conocen porque ambos se mueven muchísimo. Se mueven mucho en los términos
publicitarios, comerciales, ferias, eventos, grabaciones, producciones, Humberto Montenegro y Alexita Cueva, quien me han ayudado todo este año y que hemos trabajado juntos. Yo creo que la palabra ayuda no viene, no, no viene al caso. Más bien hemos trabajado juntos, hemos hecho muchas cosas juntas. Iniciamos haciendo líderes en Manavisión, que van a ver ustedes unos extractos luego también, o una nueva versión de líderes aquí en Vito Te Veo. Así que pues por eso son estas tres copas. Nos vamos a un corte, no sin antes decirles que quiero agradecer. Es la última mención que hago de esta marca. Que una de las cosas que me gustó, primero el honor de ser el portavoz de una marca de lujo como es Almacenes Buen Hogar, pero además el hecho de que confíen en nosotros, que confíen en esta pantalla, y por tercer año consecutivo Almacenes Buen Hogar me ha auspiciado mi participación. Así que en esta última presentación, agradecerles a Almacenes Buen Hogar, a la ingeniera Peláez, que siempre, ¿a dónde estás, Ángel? ¿Dónde estás? Aquí estamos, señores. Y pues hemos tenido unas navidades maravillosas con Almacenes Buen Hogar. El sentido de la Navidad, renueva la esperanza con Buen Hogar. Almacenes Buen Hogar inicia su temporada navideña 2020. Visítanos en nuestros almacenes de Guayaquil, Quito y Cuenca. Hoy más que nunca, renovemos la esperanza. Gracias, Almacenes Buen Hogar, una marca maravillosa. No solamente se convirtieron en el comercial televisivo más bonito y representativo de esta Navidad complicada, sino que brindaron esperanza y brindaron cariño y brindaron bonitos adornos, bonitos elementos, bonitos artículos a muy buen precio para los guayaquileños, quiteños y cuencanos. Almacenes Buen Hogar es una gran marca. Quiero aplaudir, ayúdeme también, aplauda usted, Alexita, aplaudan todos. Almacenes Buen Hogar, siempre, siempre confiando en mí, yo en ustedes y Ecuador entero en ustedes. Regresemos al estudio también porque justamente estos vinos maravillosos importados por Unión Vinícola, un saludo, un abrazo al ingeniero Gaspar Serra, que tan gentilmente y gracias a él y a su auspicio, pues hemos tomado todo este año vinos riquísimos. Unión Vinícola, el vino Castelldefels es un vino chileno maravilloso, se los recomiendo porque es el mejor. Es un vino joven, sí, pero es un vino fino con clase. Esta botella es fuera del usual, ¿no? 1500 mililitros, así que duran algunas y algunos brindis. ¿Regresamos, señores? No regresamos. Claro que regresamos. Regresamos luego, nos vamos a un corte. Este es el último programa del 2020. Se viene. Ojalá el 2021 de verdad cambien las cosas, porque esa es la esperanza y ese es el apuro de las personas de que termine rápido este año. Tenemos imágenes, por favor, listas de los fuegos artificiales que Ecuador, Guayaquil, Quevedo, Manta lanzaron ayer para celebrar. Ha sido el día más feliz del año, el de anoche, el del 29 de diciembre del 2020, el día más feliz del año en el año más triste de la historia contemporánea. Volvemos después de este corte. Reflejan deseos de amor. Ya volvieron los momentos más felices. Yo caminando deprisa, buscando algún detalle que tal vez pudiera causarte emoción. Me perdones, porque llega nuestra Navidad. De Dios llega nuestra Navidad.
curiosas e insólitas, solamente ustedes las pueden ver en su programa Al Descubierto. Muchísimas gracias a toda la audiencia por la excelente aceptación y recordarles que nos puedes ver todos los martes a las 21:30. Y también los jueves en el mismo horario. Por la plataforma de Vito TVO. Y también por TV Cable. Somos TV Cable Canal 15 en SD y además 709 en High Definition y para el mundo a través de nuestra plataforma digital www.vitotvo.com/TV. Por todos los que se fueron sin quererlo, por esos que nos iban soltando la mano porque el cielo tenía otros planes. Por todos los que están sufriendo la soledad de la ausencia infinita de su gente. Por los que perdieron el empleo, pero nunca la esperanza. Por los que se quedaron sin hogar, pero nunca sin sueños. Por esos que este año, más de una vez, regresaron a casa con las manos vacías, pero las juntaban para decirse, mañana será otro día. Por los que pudieron y por los que no. Por los que llegaron y los que se quedaron a medias. Por los dolidos y los fortalecidos. Por los enfermos y los recuperados. Por todos los que se quedan en casa y se guardan los banderazos para cuando se pueda. Por todos los que apoyan a la distancia. Por todos, por apoyar a la distancia. Porque este año de virus ha sido de batallas y toda batalla tuvo soldados caídos. Esto va por todos. Por todos ustedes. Hoy nos jugamos la vida. Hoy se puso de rodillas el cielo para acercarnos la estrella. Se sentía en el aire y el aire no miente. Ya olía a caramelo, porque solo así, juntos, una batalla a la vez, hinchas, socios, auspiciantes y directivos, nos colgamos de lo imposible, nos aferramos a la hazaña, nos abrazamos con el sueño, nos hicimos grandes en los reveses, inmensos en la fe, gigantes de alma y corazón. Gracias a Full Farándula. Los primeros en primicias. ¡Ahí está! ¡Giancarlo! No, ¿tú puedes creer? Los únicos con exclusivas. Iggy Queen para Full Farándula para Ecuador. Los más seguidos por informar al público lo que sí le interesa. Que sepa que está haciendo la diva, la potra, la caballo. No soy un muñeco sexual, sí. La belleza y talento de Yuribet Cornejo. Sagacidad y picardía de Peter Hoffman. Sí, si él te volvería a buscar, ¿volverías con él? No esperabas esa pregunta. Hacen la dupla perfecta de la información y el entretenimiento. Bienvenidos a Full Farándula, como siempre, recargadísimos. Full Farándula, de lunes a viernes a las 12:30, por Vito TV. Perfecto, señores, estamos de regreso en lo que es el último programa del año 2020. Volveremos en el 2021, por supuesto. Agradezco la confianza del presidente de esta empresa, el licenciado Vito Muñoz Ugarte, quien tan gentilmente pues, me invitó a formar parte de esta su empresa. Seguramente vamos a ratificar en el 2021, lo hemos ratificado ya. De mi parte, honradísimo en ser parte del canal digital más importante del Ecuador, de la plataforma digital más importante de la región, los que más seguidores tienen, los que hacen tendencia, todo lo que aquí se hace, todo en lo deportivo, en la farándula, en lo que es última hora de las noticias, todo se convierte en tendencia, absolutamente todo. Y eso sucede justamente por la cantidad impresionante de seguidores. Una parte es la que nos ven en vivo, pero yo creo que mucho más es lo que nos ven después, cuando ya estos programas son subidos a todas las redes sociales, sea en extracto o sea en
pues en vivo en ese mismo instante. Además de la plataforma digital Vito TVO, recuerden que nos ven en TV Cable a través de dos señales, Canal 15 y Canal 709 en High Definition. Ahí están mis redes sociales, señores, arroba Angelo Barahona, último programa del año, ponga como generador último programa del año. ¿Qué año, señores? ¿Qué año tan complicado? Tienen que dejarnos quemar los años viejos. Sí, señor, porque a este año hay que quemarlo y hay que darle y hay que patearlo y hay que darle durísimo. Antes de pasar a presentarles a mi equipo, ponga por favor imágenes de lo que fue anoche Guayaquil, un hervidero de felicidad, de sudor, de lágrimas, de risa, de carcajada, de abrazos entre desconocidos. Juanpel, ahí está, señores. Esta imagen dio la vuelta al mundo, seguramente captada de alguno de los edificios en el malecón. En el malecón Simón Bolívar, que es como se llama el malecón realmente, malecón 2000 se llama la estructura que fue construida hace 20 años al lado del río. Era fin de año, parecía fin de año. No se han vivido, que se recuerde, fiestas con esta intensidad, que tiene un aliciente diferente y para mal, que es el hecho de que estamos en pandemia. Sumado a que estamos en pandemia en el mundo entero, que es algo que nos golpeó a todos, Ecuador está atravesando un mal momento porque además rige el toque de queda desde las 10 de la noche. Esa gráfica es cuando eran 10 y 45 de la noche más o menos. Así que pues eso fue anoche. Eso fue anoche y hoy las celebraciones no han culminado. La gente se abraza, desconocidos se hablan. Este fenómeno social solo lo produce en Ecuador, Barcelona. No existe ni de lejos, ni de cerca, alguien o alguna institución o algún elemento que provoque una alegría colectiva de matices impresionantes. Propios extraños, nacionales y extranjeros quedan maravillados, impactados, porque no entienden. Incluso yo, que nací barcelonista, hijo de padre barcelonista, madre no, mi madre no sé, que no le gusta el fútbol, pero mi padre barcelonista, yo barcelonista, siempre que veo esta reacción que produce Barcelona, quedo exhausto, quedo extasiado, quedo impactado. Esto no es normal, pero finalmente es bueno ver a todos, de todos los estratos sociales, ojo, y en eso sí creo que somos inéditos en el mundo, muy ricos, ricos, clase media, media baja, media alta, clase popular, como les llaman. A mí no me gusta mucho diversificar a la gente en clase, todos somos iguales, pero así es como finalmente estamos divididos, ¿no? Entre los de a pie y los no de a pie. Yo orgulloso de ser de los de a pie, en todo caso, pero esta alegría colectiva tremenda no la produce nadie más. No existe político, no existe artista, no existe dirigente ciudadano, no existe directivo, no, nada. Soy Barcelona. Tenga quien tenga Barcelona, va a producir eso. Y lo de anoche fue espectacular. Primero, hace 4 años que no campeonaban. Luego, todo indicaba que íbamos a perder. Todo. Estadio que siempre nos fue agresivo, contrario. Es una cosa impresionante. Yo estuve en la vía a la costa con unos amigos y pensé que allá era menos. Por la razón que sea, una urbanización privada. No, la gente estaba enloquecida. Pongamos más imágenes de lo sucedido anoche, por favor. Gracias, ahí tenemos. Gracias, Andrés. Aprovecho para agradecerle a Andrés, nuestro productor de cabina, por este año maravilloso. Bueno, él tiene poco tiempo aquí, 5 o 6 meses, pero es un profesional impresionante, barcelonista como tiene que ser. Ahí está, señores, calles de Guayaquil, puede ser, o qué otra ciudad. De Guayaquil. Calles de Guayaquil, señores. Yo estuve en la Víctor Emilio Estrada también, en afán de cobertura. Miren ustedes, la gente llora. Eso se hizo viral, esa imagen, porque el chico le dice a la enamorada que lo espere, que no sé qué, porque luego le llama. Para él primero es Barcelona. Para muchos, antes que su novia, mujer, amante, enamorada, lo que sea, primero es Barcelona, después estás tú. Así, señores, así es la cosa. El amor puede esperar. Solo la madre y Dios, obviamente, solo Dios y la madre superan la pasión por Barcelona en los guayaquileños, en los ecuatorianos. La hinchada quiteña es un punto aparte. Yo diría que por momentos es incluso más aguerrida que la guayaquileña. No sé si me equivoco, corríjanme, no me voy a enojar. ¿Cómo recibieron al equipo ayer cuando iban a la final? Era una cosa que ponía la piel de gallina, señores. Nos ponía la piel de gallina. Otro tema muy importante con Barcelona es que no existe diferencia de edad. Hoy justamente veía a un amigo mío que subía sus fotos
Él vive en New York ahora. Su hijo nació en New York. Tiene 7, 8 años, su hijo, pero heredó la pasión barcelonista. El niño lloraba, lloraba más que el propio padre, de la pura alegría. Y se los puedo decir yo que tengo la suerte de ser papá y de que Santiaguito es barcelonista también. Él, ayer no pude pasar con él, lamentablemente, no estuve con él. Pero hoy que me llamó por teléfono, antes de preguntarme cómo está, me dice, papi, ganamos. Y me encanta cómo lo pluraliza, me encanta cómo él se siente parte de, en sus escasos 11 años. Él dice ganamos, él habla en plural. Él no dice ganó tu equipo, ganó, no, ganamos. Él me incluye, yo feliz obviamente, porque yo lo incluí primero a él, dentro de esta algarabía, dentro de este éxito, dentro de este triunfo. Hay estaciones, estos son los momentos en que el equipo se iba a Quito. Ah, sí, perdón, ahora sí, gracias. Pensé que no me estaban enfocando. Ese es el momento en que el equipo se iba a Quito y ya se... ¿Saben qué? Aquello de huele a caramelo tiene una lógica. El barcelonista huele cuando algo va a pasar. Cuando algo bueno va a pasar, lo siente en el ambiente. Lo sentimos. Yo, aunque estaba pesimista, dejé todo lo que tenía que hacer. Todo, todo, todo. Y busqué a una de mis mejores amigas, Diana, te envío un beso, y a su enamorado, hicimos un grupo y sabíamos que algo iba a pasar. Ella también es barcelonista, él no, pero sabíamos que algo iba a pasar y que no podíamos quedarnos fuera de. Y fuimos a un restaurante, nos corrieron, porque ya cerraban a las 7. Fuimos a otro lugar, nos corrieron, pero ahí andábamos, como nómada, extasiados, casi enceguecidos. Y llegamos a Puerto Azul, donde era el único lugar donde había un área con distanciamiento y mucho alcohol y mascarilla, la gente estaba viendo. Pero a la hora de la hora, el furor nos ganó. El furor pudo más. Tenemos las últimas imágenes, por favor, del furor de Quevedo, de Guayaquil, de donde sea, de lo que tengamos. Hay algo que me conmovió muchísimo también. Se los voy a mostrar luego. Prepara, Andrés, la imagen de uno de los periodistas deportivos de Vito Tebeo, el Pulpo. Así le llaman el Pulpo, no conozco su nombre. Pero el Pulpo lo dice todo el mundo con cariño, así que Pulpo también para mí. ¿Cómo se conmueve aquí en este mismo set y al borde del llanto? Unas lágrimas muy reales, se convirtió en viral ese video. Miren ustedes, este es el recibimiento en Quito, capital de la República, donde les digo que justamente el barcelonista, miren ustedes cómo ya, cuando todas las flechas señalaban que íbamos a perder, ¿eh? Porque ya fue un magro resultado el que obtuvimos en la primera, en el partido de ida. Pero miren ustedes cómo, con lluvia, no importa, ahí estaba. ¿Cómo se habrán sentido cuando finalmente gana Barcelona la Copa luego de la tanda de penales? ¡Qué alegría! Gracias, Quito de corazón. Ustedes nos dan a nosotros una lección de pasión. Bueno, a mí por lo menos, porque acá hay mucha gente apasionada que también merece todo el reconocimiento. Gracias, Barcelona. Creo que me cuido mucho de llorar, la verdad, pero anoche lloré y lloré de alegría. Qué diferente es cuando lloras de alegría a cuando lloras de decepción, a cuando lloras cuando la gente te ha fallado y a veces los más cercanos son los que más te fallan. Pero esa gente, dejémosla de lado para celebrar y hablar en este penúltimo, en este último programa del 2020, señores. Feliz yo de estar en la plataforma digital más importante de este país. Bueno, vamos ya rumbo a la culminación del programa, pero antes póngame por favor las imágenes del Pulpo. A mí me gustó mucho esta imagen, la verdad, porque este es el nuevo periodismo también, ¿no? No son muchas corbatas, sino, bueno, la manera en la que se conmovió él, se hizo viral este video, por lo real, ¿no? Yo por lo menos nunca he llorado en frente a pantalla, o no recuerdo al menos. Y si lo he hecho ha sido por un tema netamente familiar. ¿Tenemos la imagen? Ok, es con audio, veamos. Sí, Liga de Quito, Martínez Borja, fue el final. Atención, Martínez Borja. 3, 2, 1, Martínez, la tapó. ¡Gracias!
ya no desde habrá norte, rival. Desde el sur, del este al oeste, Barcelona es el campeón. No hay más, se acabaron las historias, se acabaron los maleficios. Barcelona es el campeón, Barcelona es campeón del 2020. En la historia quedará grabado. Se acabaron los 23 años, se acabaron. Bueno, quiero que reprise la imagen porque la voy a comentar. En este último programa del año 2020, yo tenía planificado otra cosa, hacer un resumen de lo bueno y lo malo, y no tan bueno, resumen para tenerlo que a un lado. Esto es lo que realmente nos importa. Yo les voy a decir, señores, no le ponga audio porque voy a comentar. Yo les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué el periodismo deportivo de Ecuador es respetado, es temido, es valorado y es muy seguido. A diferencia del periodismo de farándula. ¿Saben por qué? Por eso. Ellos se preparan. El léxico del chico Rueda, del joven Rueda, por si acaso no soy amigo de ninguno de ellos, primero porque no los veo nunca, ¿no? Yo vengo acá en la noche, 2 días a la semana y ellos pasan acá todo el día. Entonces no los conozco. Pero los sigo, obviamente. Yo sigo a los profesionales que están en el mismo lugar donde yo estoy porque quiero saber con quién estoy. Pues. Y si alguna vez los tengo que señalar, y si alguna vez les tengo que direccionar algo que no sea bueno, tengan la absoluta seguridad que se lo voy a decir, porque temor y miedo es lo único que no tengo. Esta vez, por supuesto, que me toca felicitarlos, como les decía. Miren ustedes por qué el periodismo deportivo es tan valorado y es tan seguido en el Ecuador y es ejemplo en muchas partes del mundo. Primero porque acá tenemos a los mejores, a un Vito Muñoz, un maestro de maestros, el mejor. Y luego esta generación que viene ahora, que son nuevos, porque estos chicos ninguno llega a 30 años o están en el borde de los 30, tienen el chico Rueda, el joven Rueda, el periodista Juan Rueda tiene un léxico muy aceptable. Y lo escuchan en ese momento de pasión, ¿no? No son palabras rebuscadas, no son las mismas palabras que dicen los otros narradores, no. La pasión no le gana. Está apasionado, está eufórico, pero tiene un sentido lógico todo lo que dice. Y hoy otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Podemos retroceder, por favor? Les voy a demostrar a mis colegas de periodismo de farándula por qué el periodismo deportivo es mejor. Y aquí queda en evidencia. Ahí está. Congela esa escena, por favor, Andrés. Ahí están dos chicos jóvenes. La nueva generación, la nueva camada. Su maestro se llama Vito Muñoz y eso ya lo sabemos. Eso está reclaro. Pero miren ustedes el brazo izquierdo, cómo sostiene, porque él sabe que el otro se va de emoción, es un barcelonista total. Él sabe, entonces, cómo lo sostiene, cómo lo apoya. En momentos de pasión o de dolor, de alegría extrema o de pena extrema, nada como el brazo de un amigo o amiga, nada como eso, nada. Incluso ni el abrazo de un hermano es tan importante como el de un amigo. Porque el amigo es hermano, sobre todo si eres compañero de trabajo. Miren ustedes ese abrazo. Jamás ustedes verán en farándula eso. ¿Saben por qué? Porque existe el celo mediocre. Existe el miedo. ¡Ay, ya me viene a robar mi puesto de trabajo! ¡Él es malo! No, eso existe en la farándula. Eso no existe en el periodismo deportivo. Por eso tenemos a los mejores. Y hablo del periodismo deportivo en general, de la televisión, de la radio, de la prensa ecuatoriana. Ahí está, miren cómo lo sostiene. Ninguno le roba pantalla al otro. Mientras el uno se viene en emociones, el uno llega al clímax de la emoción total, que todo hombre la experimenta en el tema del fútbol, y más si son ecuatorianos, el otro continúa y lo suple. Lo suple en el término periodístico. Ok, tú no puedes hablar, pero yo sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y llevo al tope, porque es un momento de euforia, es un momento cumbre. Pero nunca afloja a su amigo. Jamás en el periodismo de farándula ustedes van a ver eso. Porque está repleto, hay excepciones, estoy entre las excepciones, pero está repleto de resentidos, de celosos, de gente que tiene miedo a perder su metro cuadrado. Pierdan ese miedo. Es el público y nuestros directores, hablo en general, los que finalmente eligen quién se queda y quién no. Y sobre todo el público. El público decide, tú eres grande, tú no vales, tú sí vales. Y eso se ve con el tiempo. Mis felicidades. Aplaudamos, por favor, Humberto, a los periodistas deportivos de Vito TVO, presididos por este hombre tan importante en el periodismo general, el licenciado Vito Muñoz. Ahí están sus alumnos que han hecho un gran trabajo. Ojalá nunca se agranden, ojalá nunca se crean que se las saben todas, porque en el periodismo todos los días aprendemos.
Voy a invitar ahora sí, sin quitar la música de Barcelona, porque ellos son barcelonistas, felizmente, si no, no podríamos trabajar juntos, al ingeniero Humberto Montenegro y Alexita de Montenegro. Ambos hemos hecho un equipo maravilloso y vamos a brindar ya en estos últimos minutos. ¡Bravo, Alexita! ¡Humberto! Oh, ¡bravo! ¡Eso! Bien. Bueno, vamos a brindar. Humberto Montenegro, quiero públicamente agradecerte. Gracias, por tu paciencia. La verdad que a mí tiene que tenerme paciencia. Alexita también es una dama, cocina maravilloso. Bueno, y no cocina nunca, esa es la verdad. Hemos hecho un bonito equipo, ya tenemos como 5 años trabajando juntos, pero este año fue mucho más sólido Humberto, Alexita, porque no solamente por el tema de la pandemia y el tema de la crisis que a todos nos tocó vivir, sino que de eso aprendimos y todos salimos en conjuntos. Humberto, además de hacer buena televisión y de saber muchas cosas técnicas, produce ferias para emprendedores y él me incluyó y yo lo incluyo en mis proyectos, y aquí no está el tema de yo gano más, tú ganas menos, no, sino el tema de hagámoslo por el país. Le doy mis pequeñas ideas, a veces las acoge, a veces no, sobre el tema de los emprendedores, y él le dio mucho trabajo a mucha gente este año. Muchos emprendedores en sus diferentes ferias business, que es como se llama la marca, lograron mejorar su economía gracias a una idea absoluta de él. Ojalá la Junta de Beneficencia, que es en los lugares que es dueña de los lugares donde él produce las ferias, siga dándole esa apertura, esas ganas de trabajar en conjunto, porque quizás no sea mucho lo que se gana, pero es muchísimo lo que se ayuda, y eso al final se devuelve porque se llama karma. Saludo, Humberto, por eso, por tus ferias. Algo que quieras decir, di cosas buenas. Bueno, claro que sí. Di cosas lindas. Bueno, primero que nada, agradeciéndote, Ángelo, por esta deferencia de tenerlos acá junto con este maravilloso público. Gracias también a Vito TV, que siempre está en este... Vito te veo, sí, y todo el mundo lo ve. Bueno, y también lo de las ferias, obviamente, que es para nuestros emprendedores. Yo, siendo peruano, la mitad ya es obviamente guayaquileño y totalmente barcelonista. Y yaguache. Sí, casado con Alexita, que es de Yaguachi, productora de televisión, sí. Del IGAT. Saludos al IGAT, claro, está sí. Cerrado el IGAT. ¿Sigue cerrado el IGAT? Sí, pero está funcionando virtualmente. Ya, o sea, como manda saludos a la gente del IGAT. Me pienso claro inscribir sí. En el IGAT en enero. Saludos a mandémosles a toda la gente del IGAT. Porque me bequen en el IGAT. Saludos al IGAT. Por supuesto que saludos sí. Saludos al IGAT. Paredes, por favor, un saludo por este que, próximo año. Que lo queremos feliz tener año. Aquí. Agradecer también a Andrés, gracias. Andrés. Además, yo te cedo, ni siquiera le he tocado, te cedo mi copa de vino, tenemos solo 3. Te cedo mi copa de vino para que podamos todos brindar. Agradecer de nuevo, primer lugar, principalmente al licenciado Vito Muñoz, y luego a todas, no conozco el nombre, aquí trabajan no solamente las mujeres más profesionales, sino también, este es el canal de las mujeres lindas. Gracias, Elizabeth, por tu afecto, gracias por siempre estar pendiente de mi producto. Gracias, Roberto, últimamente no te veo, pero es porque estás en múltiples ocupaciones, tiene fulfarándolo, tiene deportes, pero al inicio de mi llegada aquí, vaya que Roberto me ayudó y quiero, Roberto, uno de los productores de aquí, quiero agradecerle. Últimamente también tenemos mucho contacto con Kevin Amaguaña, que trabajaba para otro canal de televisión y ahora forma parte de Vito TVO y él es el máster de las redes sociales. Gracias siempre por tomarme en cuenta. A mí me gusta pronunciar la frase tomarme en cuenta porque en los trabajos es fácil no tomarte en cuenta y es fácil notar además que no estás siendo parte de algo. Eso no sucede en Vito TVO y Kevin en redes sociales, Elizabeth en asistencia de producción, Andrés en producción total, Cristian, toda la gente que en algún momento me ha ayudado, me ha colaborado, y pues esto representa para mí algo muy, muy bonito. Por supuesto, también le dedico este último programa del año a mi madre, Pilar, viuda de Barahona, y por supuesto también a Santiaguito, el ángel de mi vida, la razón de mis trabajos. Te quiero mucho. ¡Salud y feliz año! ¡Salud! 2021, que salud esta también. Pandemia, señores, termine ya. Un abrazo solamente, también a Perú. Un abrazo a Perú. Mándales quien quiera. A mi madre, Betita, y yo sí, y a mis hermanos y a toda señora mi familia, guapa. Que sé que me están viendo por internet. Así que un saludo por ellos también. Alexita, ¿quién le quieres mandar saludos? Claro, por supuesto, a mi familia en Yaguachi, a los que están acá en Guayaquil, a todos. La reina de Yaguachi. No. ¿No fue? ¿Mistín? No. ¿Fue mi tu papá de Loja? Ah, sí, a mi familia de Loja también, era por supuesto. Eran los años 60, ella fue Mistín. Eso sí. Bueno, señores, nos vamos a tomar una selfie. ¿Tienes tu teléfono por ahí cerca? Nos vamos a tomar una selfie, nos estamos despidiendo. Gracias, señores, pero por supuesto, no nos podemos ir sin darle una cordial
Un cordial saludo al doctor Oliver Toala. El doctor Oliver Toala, señores, el cirujano digestivo más importante del Ecuador. Tienes que esperarme un ratito, querido Humberto, para mandar esta mención tan importante. El doctor Oliver Toala, lo tuvimos aquí hace muy pocos días realmente, en una entrevista con Juanita Vallejo, que yo voy a pedir reprisarla. Oliver Toala, el doctor, el cirujano digestivo de las estrellas, 098-9068-378. Mucha gente de pantalla, de televisión, animadoras famosísimas, amigas mías, por cierto, pasaron de ser gorditas a tener un cuerpo espectacular. Gracias al doctor Oliver Toala, que tiene su consultorio en el Omni Hospital, en la Torre Médica número 1. Ahí está mucha gente de televisión y la pantalla, que ustedes vieron gorditos y ahora los ven flaquitos. Es gracias al doctor Oliver Toala. Y junto con la delgadez vino la salud, porque la obesidad siempre será un problema mayúsculo. Perfecto, señores. Último programa del año 2021. Señores, aquí celebrando con el equipo. Nos está viendo el Ecuador entero a través de la plataforma digital más importante de la región. Agradecerle también al doctor Nelson Rodríguez, el cirujano estético, reconstructivo, plástico, top 5 del Ecuador. El doctor Nelson Rodríguez. Y justamente tuvimos una entrevista con Connie Garcés, la guapa modelo, quien le agradeció públicamente al doctor Nelson Rodríguez esa belleza que ahora tiene. Siempre fue una mujer bella, pero si unos retoquitos nunca vienen de más. Y el doctor Nelson Rodríguez, el cirujano plástico, reconstructivo y estético que mayor cantidad de seguidores tiene y que estará con nosotros también en todo el año 2021, la segunda semana de enero estará aquí en nuestro estudio, en nuestro set, el doctor Nelson Rodríguez Alvarado. Y pues decirles que consultorio cualquiera tiene, pero una clínica de la forma y de la manera que la tiene doctor Nelson Rodríguez es de los pocos. 501-5280, Torre Médica, CIMA. Recuerden que tienen que llamar primero para hacer la cita. No es que yo voy, no. Allá todos son muy ordenados. Y pues justamente con Humberto le hicimos una entrevista interesantísima que luego hemos reprisado. Abrazos, doctor Nelson Rodríguez, uno de los top 5 de la región. Último programa del año, últimos minutos prácticamente. Sigamos brindando, por favor. Por supuesto que sí. Ya en esta hora sí, la ley de comunicación lo permite. Despedirme también y saludar y felicitar al doctor Joselito Argüello, el doctor Joselito Argüello, quien tiene una carrera social además de las leyes. Ha ayudado a muchísima gente. Vamos a poner el spot para yo hablar del spot, hablar de Joselito en este instante. Último programa del año, señores, estamos todos muy felices. El doctor Joselito Argüello es además uno de los abogados del Barcelona. Ha defendido los intereses del Barcelona muchísimo tiempo. ¿Tenemos el spot? Gracias. No lo tenemos todavía. No lo tenemos todavía, pero yo sí les puedo comentar que Humberto y Alexita, que también la conocen, que son parte de mi equipo de producción, han trabajado para Joselito Argüello y hemos hecho justamente las tomas cuando ha hecho mucha obra social. También cuando ha defendido los intereses de gente que ha sido maltratada en sus puestos de trabajo. Y me refiero a gente que ha sido, o que fue en esta pandemia, despedida. Con solo 25 años de trabajo fueron despedidos con $100. A él estuvo ahí para ayudarlos. Tenemos el spot. La verdadera justicia está en manos de un abogado apasionado y comprometido con la defensa de las causas justas. Joselito Argüello, contáctalo y haz suyo tu problema. 268-1528. 268-1528. Edificio Centro del Norte, piso 1, oficina 4, Kennedy Norte, primer pasaje y Justino Cornejo, Guayaquil, Ecuador. Joselito Argüello, pasión por la justicia. Un año amargo, un año terrible, un año apocalíptico. Felizmente termina bien con el triunfo del Barcelona, campeón nacional del fútbol ecuatoriano. Salud, chicos. Salud, Ecuador. Nos vemos en el 2021. Gracias, Andrés, de nuevo. Gracias, Elisa. Gracias a todos. Gracias al SAR de la Televisión Digital, el licenciado Vito Muñoz. Fuertes aplausos para él. Si bien, ¡bravo! Como se terminan las cosas buenas. Lo hicimos. Ante todo pronóstico y contra todos, lo logramos. Atrás quedan las burlas, los memes. Conquistamos Casablanca. Nos coronamos campeones. Conseguimos nuestra estrella 16. En un año difícil, complicado, jodido, no nos dejamos y vencimos. 11 en la cancha y millones alentándonos con un mismo objetivo, salir campeones. Los canillitas venderán todos los periódicos. Las tiendas se quedarán limpias. El Ecuador entero está feliz.
Barcelona, la alegría del pueblo, carajo, golpeó la mesa y cambió la historia. Con garra, con mística, con entrega, con sudor, con alma, vida y corazón, carajo. Un solo puño los amarillos, un solo palpitar en el país. Un campeonato para nuestra hinchada. Papá es el campeón, aunque a muchos les duela. Un campeonato a lo Barcelona.